Hola amigos de este espacio, los saludo con gusto y bueno, en este día vamos a considerar la figura, la obra de una gran mujer que ha hecho historia y pues sobre la cual hay que desmitificar algunas cuestiones, algunas leyendas negras que se han difundido a lo largo de estos 5 siglos que llevamos ya, desde que pues, ella fallece en 1504, nace en 1454, ¿no? Vive solamente 50 años, es una reina ejemplar, una gran estadista, líder del siglo XV y principios del XVI, que fue Isabel de Castilla, mejor conocida como Isabel la Católica de España. Es una reina que pues tiene sus claroscuros, sus defectos, pero sus grandes virtudes también, y que conviene desde una perspectiva crítica más amplia desarrollar su importancia. Bueno, Isabel la Católica, como ya dije, nace en un pueblo que se llama Madrigal de las Altas Torres, en la comunidad, lo que es ahora la Comunidad de Castilla en España, en 1454. Es hija de reyes, de Isabel de Portugal y Juan de Castilla. Bueno, Isabel no es precisamente a la que le corresponde heredar la corona de manera directa, porque tiene dos hermanos mayores, dos me parece, o tres. Uno de ellos es medio hermano, ¿no? Hijo de su padre, el rey Juan, pero de otra mujer, no de la madre de Isabel, y que pues primero él viene a ser rey de Castilla, ¿no? Es el Enrique, su hermano Enrique. Isabel pues atraviesa una serie de dificultades para acceder primero a la corona, al trono. Y es una mujer que desde pequeña pues es audaz, es inteligente, es carismática, que tiene pues sobre todo liderazgo, que tiene pues un carácter fuerte, y esto le permite ir conquistando y ganando también aceptación y pues hacerse un lugar en la corte, en las cortes españolas del siglo XV. Esta dinastía que vengo mencionando pues se denominaba los Trastámara, ¿no? Así como hay de los Habsburgo, los Borbones o no sé, diferentes casas reales, pues esta que gobernaba en turno la corona de Castilla era los Trastámara. Y bueno, hay que especificar un poco el contexto, porque voy a hablar de la importancia que tuvo Isabel la Católica, la gran obra de esta mujer, y sobre todo su heroicidad, las virtudes, su gran hazaña, que fue no solo la apadrinar, respaldar el descubrimiento, la conquista de América, sino la posterior civilización, evangelización sobre todo, que durante su reinado pues se llevó a cabo. En la primera parte del proceso también colonizador, que fue de 1492 a 1504, fecha, como ya dije, en que fallece Isabel. Bueno, y volviendo un poquito hacia atrás en el tiempo, Isabel entonces es digamos, la tercera en la línea de sucesión, y tiene dos hermanos por delante, además de que otra característica importante aquí, que es un condicionamiento en su contra, es que es una mujer, ¿no? En esa época prevalecía en España, al menos en Castilla, el reino de Castilla, la ley sálica, por la cual las mujeres no podían acceder, al menos oficialmente, al trono, a la corona, no podían gobernar, ¿no? Eran solamente reinas consortes o regentes en su caso, pero no podían ser las titulares de la corona. Sin embargo, esta ley después es suspendida, es derogada, para dar paso precisamente a lo que será el reinado de Isabel, ¿no? Será la primera gran reina de Castilla, ¿no? Ya había habido unas reinas anteriormente, pero pues como ya dijeran, eran reinas consorte, eran esposas, ¿no?, de los reyes. Y esta es la primera que traza precisamente un parteaguas, un punto de inflexión en la historia de España. Isabel, hay que decirlo, era, bueno, ya lo mencioné, de carácter vivo, era inteligente, era sutil también, y ella supo obtener ese primer triunfo en su vida, que fue el matrimonio, la alianza matrimonial con Fernando de Aragón, ¿no?, el reino vecino de Aragón, que en ese entonces, pues para entender un poquito la política o la geopolítica española, hay que hablar de que eran reinos separados, ¿no? No se entiende España todavía como un país o un estado moderno, que surge a partir del siglo XVI, sino como reinos, ¿no?, que estaban
disputándose pues el poder, la economía, ¿no? La preponderancia hegemónica en un territorio. En este caso, pues está Castilla, que es de hecho todavía en la actualidad la comunidad, ¿no? Lo que era el antiguo reino más grande de España, ¿no? La región más grande aún en nuestros días, y Aragón, que también pues de una extensión considerable, que poseía también, en aquel entonces el rey de Aragón, territorios, ¿no? Como una especie de colonias en algunas zonas de África y también en el mar Mediterráneo, como eran las Islas Baleares, el Condado de Cataluña también, ¿no? Aunque siempre el Condado de Cataluña, el Reino de Navarra estuvieron como filiales de Aragón, pero no siempre fueron vasallos fieles, ¿no? O sea, hubo intentos ya desde muy antiguo de lograr su independencia, de consolidar pues esa autonomía. Y en el Mediterráneo también, bueno, en Italia tenían el Reino de Nápoles, que era más o menos casi la mitad de Italia, ¿no? Juntamente con Sicilia y Cerdeña, después se disputó con Francia y demás. Bueno, entonces, para entender un poquito la dimensión política, geopolítica de España en aquel entonces, siglo XV, mediados, cuando nace Isabel de Castilla, y luego viene el matrimonio ya acordado con Fernando, hijo del rey de Aragón, en 1469, fecha en que se casan Isabel y Fernando, estos grandes e icónicos reyes, ¿no? de la historia, que pues hicieron precisamente historia, ¿no? Pero hay que hablar, hay que destacar que ha habido una leyenda negra en su contra, que surgió de una tradición inglesa, ya protestante, cuando Inglaterra rompe con la comunión con Roma, con la Iglesia Católica, y se vuelve anglicana, se cierra sobre sí misma y empieza sobre todo a incursionar en una política también adextra, o sea, al exterior, de conquista, de dominio, ¿no? De ultramar. Es cuando empiezan las incursiones de los piratas, ¿no? La enemistad sobre todo con España, la disputa por el control de latitudes en América y demás. Primero lo hizo España con Portugal y después interviene Inglaterra, ¿no? Y ya pues Inglaterra sabemos que después logra hacerse con las 13 colonias, territorios de Norteamérica, ¿no? La costa del Atlántico y algunas zonas de Canadá y pues de Centroamérica, quizá Belice, Guyana Inglesa por ahí, pero son mínimos, ¿no? Los ámbitos donde influye la corona británica. Pero bueno, Inglaterra hasta ese tiempo con los reyes católicos era una fiel aliada, ¿no? De España. No había esa enemistad, había al contrario una alianza para contener el poderío de Francia, ¿no? Y bueno, por otro lado estaba el Imperio Alemán, ¿no? Para hablar de los estados más importantes de Europa en aquel momento, o del mundo si se quiere, el Imperio Alemán, conformado por Alemania, Austria, Hungría, Bohemia, otras zonas de por ahí del este de Europa, pues que también suponía un gran aliado para España. De hecho, Isabel, ya cuando es reina y tiene a sus hijos, pues tiene varios hijos, entre ellos destacamos a María de Castilla, o de Aragón se le denominaba, Catalina de Aragón también, porque pues tomaban el apellido o la denominación del reino del padre, Catalina, estaba también Juana, que después se denominó la loca, hija de los reyes católicos, y posteriormente madre de Carlos V, el gran emperador, el gran dueño de Europa durante buena parte del siglo XVI. Esto para contextualizarnos, hay muchos datos que pueden ustedes encontrar en internet sobre los pormenores ya de la dinastía de los Trastámara, las alianzas matrimoniales posteriores para hacer de España un estado fuerte, un estado bien, bien plantado, bien posicionado en Europa, a la vanguardia, ¿no? A la hegemonía por su alianza sobre todo con Alemania. Esto permite un cerco que contiene la influencia y el alcance de Francia, ¿no? Que España y Alemania se unen como reinos muy poderosos que después van a conformar el Imperio Alemán o Español, si se quiere, parte, una alianza múltiple, y luego pues el esfuerzo de los reyes católicos por pues alcanzar el Nuevo Mundo, por consolidar sus territorios de ultramar, que así se le denominaron, o más allá del mar, acá en América. Y bueno, no me voy a detener tanto en explicar todos estos datos históricos sobre el contexto de España en el siglo XV. Es muy importante nada más sostener que en política interior o interna se dedicó Isabel a consolidar un reino fuerte, el de Castilla, que era el que pues, ella encabezaba, juntamente con la colaboración de su esposo en Aragón,
Pero siempre estuvieron estos reinos, aunque aliados, ¿no? Que pues fueron el germen, precisamente el embrión del Estado moderno español. Sin embargo, tenían cada uno sus fueros, sus leyes, sus autonomías, respectivamente. Pero las alianzas matrimoniales que logran Isabel, Fernando, de sus hijas, principalmente porque tuvieron un hijo que fue Juan, pero falleció a muy temprana edad, que lo casaron, me parece, con Margarita de Austria, pero pues que ese matrimonio casi no duró y no produjo herederos porque pues fallece el príncipe Juan, el príncipe de Asturias, y las mujeres, es así, pues Catalina de Aragón, con la alianza matrimonial de Arturo de Inglaterra y posteriormente Enrique VIII de Inglaterra, pues forman esa alianza con la de Gran Bretaña. Después, bueno, entonces no era Gran Bretaña todavía, y después Juana de Aragón, después Juana la Loca, casada con el príncipe heredero del imperio alemán, que era Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano de Austria, y María de Aragón, que es casada con el rey de Portugal. Y pues de esa manera establece España, bueno, con el liderazgo de Isabel, pues una alianza sólida con nosotros, nacientes estados europeos, ¿no? Todavía reinos, ¿no? Imperio en este caso el alemán, que pues permite a España no solo establecer buenas relaciones comerciales, económicas que le benefician, sino también pues una política hegemónica, ¿no? De liderazgo europeo, sólida por una buena parte del siglo sucesivo, ¿no? Del siglo, casi todo el siglo XVI, ¿no? Desde el siglo XV en adelante. Y esto también pues afianza el poder y la popularidad de Isabel dentro de España. ¿Por qué? Porque pues su pueblo la quiere, la estima, ¿no? Logra ganarse ese respeto, ese amor de los castellanos principalmente, pero también de los aragoneses. Si bien pues no ingería ella mucho, no intervenía en las cuestiones de los fueros, de las leyes o del gobierno directo de Aragón, eso lo hacía su marido, y tampoco Fernando intervenía en las cuestiones de Castilla. Y es que Castilla, al ser el territorio más económicamente más próspero en ese entonces, el estado más grande, pues tenía bajo su tutela los destinos también de las nuevas tierras acá en América, ¿no? De hecho, en algún momento los historiadores señalan algún tipo de disputa o de roce que hubo entre estos dos esposos, Isabel y Fernando, por intervenir en las cuestiones de uno y otro reino, pero trataron siempre de llevar una relación cordial, respetuosa, y sobre todo Fernando supo reconocer la inteligencia, la capacidad de gobierno y buen liderazgo de su esposa. De esta manera, pues lograron un fecundo matrimonio y unas alianzas estratégicas prósperas, ¿no? Al menos por una buena parte del siglo posterior. Y bueno, además, Isabel de Castilla, durante su gobierno, se dedica a impulsar también una política de identidad cultural muy fuerte, identidad cristiana, que viene a consolidarse tras la expulsión definitiva de los musulmanes del territorio ibérico, bueno, de España, que habían permanecido en el país durante 8 siglos, desde el año 711, incursionan desde África hasta el último reducto musulmán que queda en la ciudad de Granada. De hecho, en esta ciudad pues es emblemática la victoria, el triunfo del ejército de Isabel contra los musulmanes. Pero esta expulsión no se debió solo a intereses meramente políticos de unificación, sino también pues a un esfuerzo por restaurar la fe cristiana en todo el territorio. ¿Por qué era importante que España se entendiera como una nación bajo una identidad, una bandera, se puede decir, o una cultura cristiana, una civilización cristiana, y sin desconocer, por supuesto, el patrimonio, el legado cultural, ¿no? Científico, intelectual, que el mundo árabe también introdujo a Europa? Porque es muy importante señalar, y esto no lo desconocieron los reyes católicos, todo ese legado. De no haber sido así, pues se hubieran dedicado a desaparecerlo, ¿no? Pero sin embargo, todo ese legado, sobre todo artístico, quedó plasmado y hasta hoy en nuestros días en esas icónicas catedrales, esas iglesias, museos también, lugares de culto que en su momento fueron musulmanes, ¿no?
las mezquitas o las sinagogas judías, pero después se convirtieron de nuevo en catedrales. Esto Isabel lo supo salvaguardar, lo supo conservar, y de hecho ella propuso una política más de tolerancia durante su primera parte de su reinado contra los grupos disidentes, o no contra, perdón, con respecto a los grupos ideológicos o religiosos dentro de su reino, que eran musulmanes judíos, porque también entre estos grupos había grandes pues, profesionistas, se puede decir, ¿no? Médicos que aportaban pues, servicios a la corona, servicios al pueblo español, al pueblo de Castilla, y entonces ella pues, le supo dar protección, le supo dar también ese apoyo, ese respaldo, pero ideológicamente sí buscó la unificación, la identidad cultural cristiana. De hecho, hubo un problema ahí con el tema de la conversión de los judíos o musulmanes al cristianismo, donde a veces pues, era simplemente una estrategia política y se desconocía a veces la verdadera confesión de estas gentes, ¿no? Y a veces pues, parecía que era nada más un intento de conversión, pero pues, eso es parte también de los procesos, ¿no? de identidad cultural, de asimilación cultural en la historia. Luego tenemos que, pues, ya en 1492 se da, en el 2 de enero, la expulsión definitiva de los musulmanes del territorio español y, consecuentemente, la incursión también de España en esa campaña ambiciosa, ingente, de colonizar nuevas tierras, ¿no? E Isabel acepta, después de varios intentos de Cristóbal Colón, con no solamente ella, sino diferentes monarcas, el rey de Portugal, el rey de Francia, de aceptar, de financiar también esos viajes de expedición que no habían sido pues, exitosos, y pues ya Isabel es la primera que le da ese beneficio de la duda, apuesta por él, y es como Colón logra venir a América. Ya había habido expediciones desde antes, lo sabemos desde Marco Polo, en siglos anteriores, pero pues no se había logrado dimensionar todo el alcance de esas tierras desde el hemisferio norte hasta el sur, ¿no? Entonces es importante aquí la labor de Isabel en la promoción de estas campañas. Ahora, sí había un interés político, un interés económico, de ampliar pues, las posesiones españolas, pero también ya que se dan cuenta de todo lo que había acá, los pueblos, las etnias los originarias, autóctonas, ¿no? Como eran los aztecas, pues se quedan impresionados los españoles, ¿no? No esperaban encontrarse aquí toda esta civilización precolombina, ¿no? que ya había aquí asentada, y sin embargo, aunque tienden precisamente a formar primero una alianza, pues las divisiones internas que había entre los mismos grupos étnicos, los aztecas, los tlaxcaltecas, pues propician que para España sea más fácil dominar y hacerse con el control de los territorios, ¿no? Logran primero afianzar una colonia, un gobierno en Cuba, y de ahí pues se emprenden expediciones hacia, ya con Hernán Cortés, iniciado el siglo XVI, en México, en lo que era pues lo que van a denominar después Nueva España. Pero bueno, aquí la labor más importante de Isabel, que ya había logrado consolidar pues, su poderío, su reino cristiano, ¿no? Bajo esa identidad nueva, ahora se trata de expandir también la fe, porque ese es el acuerdo al que logra con el Papa Inocencio, no recuerdo el número, porque era Inocencio III. El Papa mismo reconoce, ¿no?, la labor de los reyes por comprometerse a llevar a cabo la evangelización de las nuevas tierras. A los indios, pues primero no se les reconocía como personas, hubo de hecho disputas, hubo ahí altercados, debates en cuestión, pero gracias a la intervención de hombres de fe, hombres religiosos como Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, logran impulsar precisamente que se les dé ese reconocimiento a los indígenas de personas en toda la extensión de la palabra y de su dignidad. Y eso es algo que logra ya de antemano Isabel, ¿no? Ella es la primera propuesta por reconocer, por dar ese trato humano. De hecho, lo reconoce oficialmente como súbditos del reino, no como esclavos. Ella no se dedica a generar una economía, una campaña de esclavitud, como sí lo hicieron los ingleses después, quienes, por cierto, ya lo mencioné, cuando se separan de la Iglesia Católica, se hacen protestantes y tratan de pues, superar a España en el control de ultramar,
pues se dedican a difundir una campaña de desprestigio de la cultura y del legado de Isabel la Católica. ¿Por qué? Porque pues temían que el poderío de España fuera a alcanzar pues a todo el mundo, a todo el nuevo mundo, ¿no? Ellos logran pues formar una contendiente en la zona del hemisferio norte y a través de grupos como las sectas masónicas, pues se empieza a difundir la visión de una Isabel que fue autoritaria, que fue salvaje, sanguinaria, cosa que no fue como lo cuenta, porque ellos precisamente pretendían devaluar, desvirtuar la imagen y la figura, el papel de España en la historia, para quedarse ellos con la gloria, ¿no? Para ser ellos los que tuvieran el triunfo. Sin embargo, esto es triste porque siempre suceden estas divisiones en el mundo, hasta hoy en día lo vemos, ¿no? Entre países, entre ideologías, y sin embargo, pues una cosa está clara y consta en los documentos, ¿no? Este tema del reconocimiento de la dignidad de los indígenas, pues es fundamental y es algo por lo cual se promovió durante un tiempo la causa de beatificación, de hecho está en proceso aún, de esta mujer, Isabel la Católica. Entonces son varias cuestiones. Primero, una mujer que supo pues ganarse el respeto de su pueblo, ¿no? Ya como lo mencioné al inicio, tuvo que pues esperar su momento porque primero reinaba su medio hermano Enrique, hubo una serie de altercados, de intrigas ahí, palaciegas o dentro de la familia real de la que pertenece Isabel para que ella logre la aceptación de los nobles, ¿no? Los que conformaban la corte, ser admitida como reina, ¿no? Y después empezó un proceso porque era muy joven cuando se casa con Fernando, cuando firma esa alianza de Estado con Fernando de Aragón. Y pues al principio fue difícil que tomara sus decisiones en serio, que le dieran pues esa concesión, ¿no? Esa buena voluntad. Y sin embargo Isabel supo con mano firme, con decisión, con carácter, manejarse en medio de un mundo de hombres, ¿no? Que controlaban la política de su país, de su reino. Y después lleva a cabo esa campaña que se denomina en la leyenda negra de limpieza racial, ¿no? Si fuera una especie de Hitler, ¿no? Del siglo XV, Isabel, donde pues se dedicó a perseguir a judíos y a musulmanes, no, sino fue un proceso también de asimilación cultural a la que ellos tenían que acceder porque estaban dentro de un territorio ajeno, o sea, que había sido tomado por la fuerza y que pues tenía una identidad primigenia cristiana, ¿no? Y entonces esto era más bien un proceso de respeto, de tolerancia de sus costumbres que tenían que practicar solamente en el ámbito privado y después sí hubo un impulso que también los consejeros de Isabel dieron al proceso de conversión de estos grupos minoritarios judíos y musulmanes hacia el cristianismo. Digo, fue la primera que impulsó no solo esos viajes de expedición, esas campañas de conquista, de afianzamiento del poderío español en las nuevas tierras, sino principalmente lo que se le reconoce a Isabel, su gran legado es haber llevado la fe, haber dado pues ese respaldo, esa identidad, esa ciudadanía a los habitantes de estas tierras, ¿no? Hace unos días celebrábamos pues el 500 aniversario, y hay que decirlo con todas las letras, de lo que realmente constituyó la toma de la ciudad de Tenochtitlán, la antigua ciudad, la que es ahora Ciudad de México, que ahora políticamente, en ese lenguaje correcto, que ya sabemos eufemístico, se interpreta como la resistencia indígena, cuando realmente esa resistencia no sirvió para nada. Y con esto quiero concluir, porque pues era un pueblo que fue sometido, que por sus mismas divisiones internas, ¿no? Fue más fácil que los españoles lograran conquistarlo, someterlo, pero sobre todo se logró un proceso de mezcla, de mestizaje, de unificación cultural o de intercambio cultural muy interesante, que no pasó en las colonias británicas, ni en Australia, ni en las zonas de la costa atlántica de Norteamérica, ¿no? Las 13 colonias donde hubo masacre, ¿no? Sin piedad, sepultaron realmente a los habitantes, ¿no? No quedó nada de esas comunidades de indios, de pieles rojas. Además de que ellos no poseían una cultura, una civilización tan desarrollada como acá en Mesoamérica, ¿no? Sin embargo, esa civilización quedó, ese, vamos a decir, legado, no fue desconocido, no fue minusvalorado, sino que al contrario, se asimiló con la cultura hispánica, que si lo vemos con perspectiva histórica, ¿no? Suficiente, pues hablamos de que es un legado muy rico que va desde el constitutivo griego, ¿no? Latino, romano,
pasando por el árabe, la influencia de los árabes en España, que ya lo mencioné así a grandes rasgos, tuvo su impronta y su pues valor positivo, y luego también el español y el azteca que ya teníamos desde acá, ¿no? Y esto es algo que nos habla de cómo pues son ciclos que se repiten en la historia, en diferentes momentos y situaciones del mundo, cuando pues un pueblo viene a enfrentarse con otro, hay un proceso de lucha, ¿no? De tensión, pero finalmente se logra también una asimilación. Esto ha pasado en todas las épocas, ¿no? Y los pueblos que han logrado ese enriquecimiento cultural y esa posición, esa identidad sólida en el mundo, son aquellos que precisamente han recibido, pues, han sufrido también en su momento conquistas, por qué no decirlo también violencia, que es parte de lo humano que acontece. Son situaciones que pues no deberían suceder. Hoy se achaca mucho ese elemento de la imposición, de la fuerza, del poderío militar, no solo un pueblo, de la violencia. Sin embargo, pues han sido situaciones humanas, ya sabemos que son derivadas de la soberbia del hombre, del pecado original, pero que pues siempre, gracias a Dios, hay momentos en que se logran el diálogo, la relación mutua, y se logran unificar pues nuevas identidades en estos pueblos, como son la mexicana, que es pues netamente mestiza, heredera de un conjunto de elementos, como ya dije, desde el griego hasta el azteca, muy ricos, y que hacen precisamente que seamos los mexicanos un pueblo único, muy rico, muy variado, y con una misión importante, pues de ser precisamente herederos de un patrimonio de humanidad muy, muy interesante. Bueno, con esto vamos a concluir, agradecerles el favor de su atención y pues propiciar que también estos temas nos ayuden a conocer, a investigar un poquito más sobre cuestiones puntuales de la historia, las figuras de estos grandes hombres que si bien pues han sido justamente valorados, tratados a veces por la historia, que ya sabemos describen los vencedores a veces, o los que tienen el poder en su momento económico, que nos quieren pasar una visión bastante parcial, bastante fragmentada o caricaturesca de las cosas, porque pues no conviene que se sepan realmente los logros que positivos que se han logrado, que se han conseguido para bien de la humanidad, porque estos grupos de poder económicos, ¿no? En su mayoría son los más poderosos, al menos judíos, ¿no? Corte masónica, pues ellos buscan controlar el mundo, dominarlo, no permitir que el mundo prospere, que los pueblos, cada uno con su riqueza, con su idiosincrasia propia, pues tengan un lugar, una posición importante en el mundo, sino más bien que queden sometidos a un orden mundial, como es el que pues hoy en día parece que nos están queriendo encaminar de nuevo. Sin embargo, estos hombres como Isabel de Católica, mujeres, pues nos enseñan a ver qué hay más allá, ¿no? Qué aspectos debemos de reconocer como elementos que nos unen, que nos hacen ser únicos, ¿no? Especiales y no tanto elementos que se han impuesto, ¿no? Por capricho, por voluntad o por afán de poder, sino sobre todo por un deseo de pues establecer lazos entre los pueblos, ¿no? Alianzas que contribuyan al bien de todos, ¿no? Y esto es algo que se logró gracias a ese mestizaje, a esa identidad cultural que logró España con los pueblos de originarios de América. Agradecerles por tanto su atención, ya me extendí, está por demás repetirlo, así que pues nos escuchamos, nos vemos en un siguiente tema, con el favor de su atención. Gracias.